Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio. Mi nombre es Lisandra y por si aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Vivi, te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas hermosas, comencemos. Chicas, una disculpa. Si en algunos otros videos han escuchado apoyos, a perros y a gatos. Tengo a mi cachorra que la verdad mi cachorrita ya está pues ya grande, chicas, y es mi consentida, es, es mi 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 niña. Tengo pollos a mis sobrinos Entonces, este Esos niños son los destroyers Entonces los tengo que estar cuidando yo Porque los papás se fueron a trabajar Chicas, y tengo a mi, a mi nuevo bebé Que es mi menina mi, mi, mi pelucita Tiene los pelos bien peludos Pelu, Así como esponjados Como si fuera una pelusa, chicas Es niña Pero está chiquita Tiene como tres meses ya ahorita Tres meses, porque ya conmigo va a cumplir un mesecito y me la dieron a los dos meses, chicas. Recién destetadita me la dieron. Así que se apegó mucho a mí y no quiere estar lejos de mí. Si la dejo allá donde la tengo, está miau, miau, miau. Y si está conmigo, nomás está jalando todo lo que encuentra. Así que una disculpa, chicas, de antemano, de verdad, de verdad. Y bueno, comencemos con la reseña. Chicas, el día de hoy les traigo otro perfumito así como que muy fantástico, muy al estilo de este maquillaje. <laughs> chicas. Este es un perfumito atalcado, dulce, afrutado, avainillado. Eh, tiene ligeras notas a violeta. También tiene ligeras notas a fresa. Eh, y también le noto que tiene en un ligero nota a florales blancas, chicas, a flores blancas. Realmente, este es una bomba de olores y de aromas porque se le siente una combinación Literalmente de frutos rojos, de bayas, de, de fresa, frambuesa. Cuando uno les dice frutos rojos, todos los frutos rojos que ustedes imaginen, aquí los tiene. Malvavisco, que lo hace extremadamente dulce, dulce, cremoso. Tiene violetas, como les dije, tiene esa nota de violetas que yo sentí que esa nota de violetas, como que si sí llega a pegar, llega a chocar un poquito con la fragancia. Tiene rosas, bájate de mi caja pelosa. <laughs> es una gatita amarilla que ya me dijeron que las gatitas amarillos son los más latosos. Y sí, sí, súper inquieta. Rosas también contiene lirios del valle, que es ahí donde les da esa nota a flores blancas y a ese muguet porque eh, cuando uno dice muguet es que ya trae lirios del valle y el muguet es una fragancia como que atalcada, terrosita que luego es lo que luego a veces a muchas no nos gusta y también tiene una nota bien marcada a vainilla chicas entonces es una fra es una fragancia que yo la siento bien explosiva explosiva con ganas chicas súper dulce súper fuerte es rica, sí, no se los voy a negar, es rica, pero a mí me hubiera evitado la violeta porque siento que con los frutos rojos llega a chocar, es rica como les digo, pero en lo personal a mí es una fragancia que realmente no me gusta ponérmela en piel porque en piel siento que se me penetran mucho las violetas. Yo se la pongo a mi ropa y ya después que se le va la nota de violetas o que baja más bien, se le llega a sentir esa combinación entre rosas y violetas que no me gustó tanto, pero la rosa la aguanto más, la tolero más porque me llega a doler un poquito la cabeza, chicas. Ojo, esta fragancia sí la siento así como que, oh, oh, muy, muy explosiva. Realmente. Ay, les puedo decir que la fragancia en lo personal sé que es rica, pero a mí no es de las que me maten. A mí no es una fragancia que me llegó a gustar del todo, no es una fragancia que me llegó a enamorar del todo, precisamente por esa combinación de violetas y la exageración de la vainilla, chicas. Ni siquiera sus otros hermanitos que llegan a tener lo mismo, ni siquiera el primer que llega a ser súper empalagoso con la mermelada y el bombón no chicas, este sí, como que siento que hiera mucho tu moch el hecho de meterle vainilla, no sé, como que para mí es una fragancia que niñas no te la recomiendo, ya te la recomiendo eh, como de 20 para arriba, porque siento que llega a ser una fragancia muy, muy estigosa para una jovencita, o al menos a mí cuando ella estaba más chica, no me gustaban esos aromas extremadamente dulces cuando era niña, cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la preparatoria, ya a finales de la preparatoria como que ya me empezaban a gustar esos aromas un poquito más, más empalagositos, pero más, muy niña, a mí no me gustaban, a mí me gustaban los aromas más achiclados, más fresquecitos, más cítricos, así, más floralitos pero muy tenues entonces a, a los gustos míos yo les puedo decir que una niña siento que le va a doler la cabeza, así que no te lo recomiendo para una niña muy muy chiquita, ya te lo recomiendo para una persona un poquito más grande, que ya sepa tolerar un poquito más esta, estos aromas un poquito más fuertes, porque si sí, la violeta siento que, mmm, eso, la nota de violetas fíjense que para mi gusto es una de las notas más difíciles de llevar en la perfumería, porque si no la hacen adecuadamente siento que es una bomba, siento que es una bomba o te sube el perfume o te lo acorrienta horrible no quiero decir con esto que el perfume lo sienta corriente no no siento el perfume así porque siento que sí tiene como que a pesar de todo eso sí tiene como que la nota perfecta de, de la de la violeta pero fue la vainilla la que sí extremadamente se conjuga con el malvavisco y esto es una bomba de dulzor como les digo, yo sé que hay personas que sí les gustan estos aromas así tan, tan dulces, tan pastelosos. Pero en lo personal a mí es un aroma que sí me gusta, pero no me mata. Eh, que sí lo llevaría, pero no es mi favorito. Que sí lo tengo, pero no lo volvería a comprar. Sin en cambio, sus otros hermanitos, por ejemplo, el, los otros dos, estos dos que tengo, estos sí. Y bueno, chicas, espero que estén. Ah, Cuánto me duró en piel. En piel sí me duró bastante, chicas. El piel sí me duró unas 6-7 horas, obviamente de mayor a menor, hasta sentirse a ras de piel. En ropa sí me dura hasta el otro día. Entonces, sí es una fragancia que siento que sí es muy penetrante y eso quiero pensar que eso es lo que también a mí me hostigó muchísimo. Y bueno, espero que esta reseña les haya gustado. Si es así, las invito a que me regalen su like, su comentario su suscripción. Y ustedes, mis chicas, bellas y hermosas, hasta la próxima. Bye.